Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Pie del Campo, el programa que repasa la actualidad agrícola y ganadera de la provincia de León. Hoy vamos a hablarles de que ya se han publicado los importes provisionales de las ayudas asociadas a la ganadería. Además, esta semana Saja ha criticado que España vaya por libre en Europa en la protección del lobo y le dé la espalda a los ganaderos. Y las labores de siembra de la colza han centrado nuestro bloque agronómico de la semana. Cotizaciones en la lonja, noticias breves y previsiones meteorológicas completan nuestro programa A Pie del Campo. Comenzamos. El FEGA ya ha publicado los importes relativos a las ayudas asociadas a la ganadería, tanto vacuno extensivo como producción de leche o ganado ovino y caprino. El FEGA ha publicado los importes provisionales de las ayudas asociadas al sector ganadero que van a servir para el cálculo de los anticipos de ayudas PAC de mediados de este mes de octubre. Como está anunciado, se anticipará el 70% de estos importes estimados. En días previos se han publicado también los importes de las ayudas agrícolas. La ayuda asociada a los ganaderos de vacuno extensivo se fija en 89,04 euros por vaca, que se eleva hasta los 97,95 euros si se trata de animales de raza autóctona. La ayuda asociada a la producción de leche es de 157,92 euros para el primer tramo y de 78,99 euros por animal para el segundo. En el caso de las ganaderías de montaña, los importes son de 181,66 y de 90,83 euros respectivamente. La ayuda a los ganaderos de ovino y de caprino es de 14,46 euros por animal en explotaciones de carne y de 12,49 en explotaciones de leche. Por último, para los ganaderos de ovino y caprino que no declaran tierras con derechos, pero que aprovechan rastrojeras, la ayuda por animal es de 10,28 euros. En la sesión de la lonja agropecuaria de León celebrada el pasado miércoles, el trigo cotizó a 210 euros la tonelada, la cebada a 191 euros la tonelada, el triticale a 199 euros la tonelada, el centeno a 170 euros la tonelada y la avena a 180 euros la tonelada. El maíz no cotizó a la espera del inicio de campaña. El girasol convencional repitió cotización a 400 euros la tonelada y el alto leico a 410 euros tonelada. Las patatas cotizaron entre 270 y 315 euros la tonelada según variedades y la alubia pinta cotizó a 1,20 euros kilo y la de riñón a 1,55 euros el kilo. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Decalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. Europa ha votado a favor de reducir la protección al lobo y Asaja ha criticado que España vaya por libre en este asunto. La noticia de que por primera vez se consolida una mayoría cualificada de Estados miembros de la Unión Europea a favor de reducir la protección al lobo, pasando de ser estrictamente protegido a protegido, lo que abriría la puerta a un control de la especie donde su presión sea insoportable, ha sido recibida por Asaja Castilla y León con esperanza, pese a la pertinaz obcecación del gobierno español a cualquier cambio que proteja al sector ganadero.
Solo España e Irlanda han votado en contra del acuerdo mayoritario de los representantes permanentes de los gobiernos nacionales ante la Unión Europea, que previsiblemente será refrendado por el Consejo de Ministros Europeos para que se trate la propuesta en el próximo Comité Permanente del Convenio de Berna. Una votación que sería esencial para que se pueda modificar la directiva Habitats y poner fin a la indefensión que sufren los ganaderos frente a los ataques de esta especie. Asaja recuerda a Teresa Rivera que es más urgente que nunca encontrar una solución consensuada por el bien de explotaciones que ya ven el abandono como única salida. En este sentido, el presidente nacional, Pedro Barato, ha indicado que desde Asaja mantendremos un seguimiento exhaustivo de la metodología y los informes de gestión del lobo que presente el Gobierno de España, al mismo tiempo que ofreceremos todos los datos a nuestro alcance sobre la situación que viven los ganaderos españoles. El tiempo para la próxima semana anuncia una inestabilidad generalizada que dejará lluvias en gran parte de la provincia de León con una bajada de los termómetros con máximas que no superarán los 19 grados a lo largo de la semana. Las lluvias nos acompañarán gran parte de los próximos días, aunque irán perdiendo intensidad hasta desaparecer el próximo fin de semana. Las temperaturas mínimas también en descenso, aunque no van a bajar de los 10 grados. Y las labores en los campos se han centrado esta semana en la siembra de la colza en la provincia de León. Esta semana han continuado las labores de la siembra de la colza en la provincia de León, un cultivo que se está introduciendo sobre todo en los secanos más productivos, formando parte de las alternativas en la rotación de la explotación. Este cultivo es el primero en sembrarse de la nueva campaña agrícola y por lo general se siembra sobre barbechos, sobre rastrojos, sobre cosecha de leguminosas o sobre fincas en la que se recogió en primavera el forraje. Los técnicos recomiendan una buena preparación del terreno, a ser posible con labores verticales y que el terreno no tenga trazas de pesticidas residuales que puedan interferir la nascencia o el desarrollo de la planta. Tras un abonado que irá en función de los análisis del terreno y la expectativa de cosecha, se recomienda una siembra uniforme y bastante superficial, lo que garantiza la nascencia rápida si hay tempero o cuando caigan las primeras lluvias si se siembra sobre terreno seco. En la actualidad, la mayoría de las siembras se hacen en líneas o surcos utilizando maquinaria de siembra de precisión polivalente para otros cultivos como el maíz, el girasol o la remolacha. Es habitual también la siembra directa o la siembra con mínimo laboreo. Las lluvias que cayeron en el mes de septiembre han dejado el campo en una situación favorable para las labores de preparación del terreno y la siembra en ascendencia de este cultivo. Un cultivo que está en aumento, destacando sobre todo en las comarcas de Astorga, Sagún y Esla Campos. Es un cultivo sobre todo de secano, aunque también se siembra en tierras de regadío. La pasada campaña, 2023-2024, se cultivaron en la provincia 4.595 hectáreas de colza con buenos rendimientos. La colza se procesa para obtener aceite con destino al consumo humano y la torta que queda, una vez extraído el aceite con un alto contenido en proteína, se emplea en la fabricación de piensos para la producción animal. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. El Ayuntamiento de Gusendos de los Oteros también se ha sumado a otros de la zona que han aprobado una ordenanza que regula el uso de los caminos rurales, unos caminos que en este caso son nuevos tras las obras que se están realizando con motivo de la concentración parcelaria de los Oteros. Esta norma de obligado cumplimiento se publicó en el Boletín Oficial Provincial del 27 de septiembre, abriéndose un plazo de alegaciones. Las entregas de leche de vaca en España en el mes de agosto, último con datos publicados, ascendieron a 598.000 toneladas, lo que supone la cifra más baja de las últimas cinco campañas. De ellas, 103.689 toneladas correspondieron a Castilla y León. El precio medio fue de 47 céntimos de euro el litro. El número total de ganaderos en toda España, en constante descenso, se situó en 9.509. En el mes de julio se incrementó un 15% la venta de carne fresca española de vacuno en el exterior respecto al mismo mes del año anterior, destacando la salida hacia Portugal. Las exportaciones de carne congelada crecieron un 4%. Las exportaciones de animales vivos crecieron también un 15%, siendo el principal país importador Marruecos, seguido de Líbano.
En animales de menor peso, el principal destino fue Portugal. Los productores primarios europeos, a través del COPA, COGECA y diversas industrias, acogen con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de extender el periodo de implementación del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea por 12 meses adicionales. Si bien se apoya plenamente el objetivo del reglamento de combatir la deforestación global, es crucial garantizar que se implemente en las condiciones adecuadas para que sea eficaz y viable. Esta semana se ha confirmado el primer foco de enfermedad hemorrágica epizootica en ganadería dependiente de la Unidad Veterinaria de Valencia de Don Juan. En esta comarca agraria, la práctica totalidad de la cabaña de ganado vacuno se explota en régimen de estabulación y también prácticamente toda orientada a la producción láctea. Este es un hecho diferencial respecto a otros focos diagnosticados en la provincia. La Junta de Castilla y León ha hecho efectivo un último pago correspondiente a la campaña de la PAC de 2023, cuyo ejercicio económico finaliza a mediados de este mes de octubre. El pago, con el que no se contaba, se produce debido a un remanente presupuestario en el concepto de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y equivale a un 5% del importe que cada agricultor tiene asignado en sus derechos en este concepto. Esto es todo por hoy, nos vamos, pero recuerden que A Pie del Campo no descansa y regresará con ustedes como siempre cada sábado. Aquí les esperamos. Feliz semana.